Hola, aquí estoy de nuevo y quiero hacer una flor, bueno, más bien tres flores para ponérselo al chat de adorno. Como veis, tiene este color verde. Y yo quiero resaltar un poquito más el verde. Como veis, es muy parecido el color. Este hilo es más fino, pero también quiero que sea la flor un poco más pequeña, que no sea tan grande. Mirad que se parece. Entonces quiero hacerle la flor de este color. Este es el número 5 y la aguja que voy a utilizar 1,6 milímetros. Voy a hacer un aro deslizado. Aquí voy a hacer un punto bajo y ya tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo que hago es cerrarlo, lo cierro bien cerradito para que quede bien cerrado. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Esto nos quede un hueco muy grande. Y hago un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. En el punto siguiente, aquí, voy a hacer un punto bajo. Tiro de la hebra para que este punto no sea muy grande. Así, que sea más bien pequeñito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago otra vez lo mismo. En el punto siguiente hago un punto bajo. Y por ahora me va quedando así. Voy a hacer 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto siguiente cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya llevo aquí 7 pétalos. Me falta el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí lo cierro. Así. Y ya tengo aquí los 8 pétalos. Lo voy a unir aquí con un punto deslizado. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora aquí voy a tejer un punto bajo. En este pétalo voy a hacer un punto bajo. 2 y 3. Un punto medio bajo. Cinco puntos altos. 1, 2,
3, 4, 5 y ahora aquí un punto medio bajo. Cierro todo junto y como veis ya va a quedar cogiendo forma. Y aquí tres puntos bajos. 1 2 y 3. Y este punto bajo lo cojo aquí con un punto deslizado. Lo paso aquí. Y ya lo tengo hecho el pétalo. Voy a hacer otro pétalo para que lo veáis y después me voy a pasar a la siguiente flor, porque la siguiente flor es más grande que esta. Entonces yo voy a deciros dos pétalos de cada una. 1, 2 y 3 puntos bajos. Un punto medio bajo. 5 puntos altos. Un punto medio bajo. 3 puntos bajos. 1. 2 y 3. Y aquí cojo y hago un punto deslizado así y sigo tejiendo los demás pétalos. Lo sigo tejiendo igual que he tejido este. Mirad, ya tengo aquí hecho todos los pétalos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Están todos hechos ya. Esta es la flor pequeña. Bueno, y aquí por último, he hecho los 3 puntos bajos. Y ahora aquí, en este punto, aquí, voy a hacer un punto deslizado. Y aquí voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Aquí hago 2 puntos medio bajo, 1 y 2. 5 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos puntos medio alto. 1 y 2. 3 puntos bajos. 1 2 y 3. Y aquí engancho en este punto de aquí, engancho con un punto deslizado y ya aquí finalizo. Corto la hebra, la dejo un poquito larga para que después poderla esconder. Y aquí ya finalizo. Nos queda la flor ahora mismo así. Voy a empezar la siguiente flor y voy a empezar con un aro deslizado.
Empiezo así y ahora voy a seguir tejiendo tres cadenetas. Una, dos y tres. Voy a seguir tejiendo 10 puntos altos. Ya tengo aquí el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiro un poquito ya de aquí. 7, 8, 9 y 10. Y aquí tiro, lo dejo lo más cerrado que pueda. Aquí hago un punto deslizado. Así. Y me va quedando el centro de la flor con 10 puntos altos. En la otra flor era 10 puntos bajos. Esta cambia porque la quiero hacer más grande. Y aquí también varía ahora. Y ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago una cadeneta más que en la otra flor y me paso en el punto siguiente y hago un punto bajo. Ya tengo aquí el primer pétalo con 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me paso al siguiente y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, sigo dando la vuelta hasta tener 8 pétalos. 1, 9, ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo engancho en este de aquí. Y me paso neta este pétalo con un punto bajo. 1, 2. Dos puntos medio alto. Uno. Y dos. Uno. Dos. Y tres. Cinco puntos doble alto.
3. Cuatro, y 5, 3 puntos altos. Dos y 3, 2 puntos medio altos. Uno. Y 2, 2 puntos bajos, y aquí voy a unirlo con un punto aquí en esta parte. Voy a venir y lo voy a unir con un punto deslizado al siguiente pétalo y empiezo con los 2 puntos bajos. 1 y 2, 2 puntos medio alto, 1 y 2, 3 puntos altos, 5 puntos doble alto. Tres cuatro y 5, 3 puntos altos. Dos puntos medio alto. Uno. Y 2. Tiro un poquito hacia arriba para que haya espacio. Y hago 2 puntos bajos. Uno. Y 2. Y aquí, en este lado, hago un punto deslizado. Bueno, aquí empiezo el siguiente pétalo con 2 puntos bajos, 1 y 2, 2 puntos medio alto, 1 y 2, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 5 puntos doble alto, 1 2 3 4 5 3 punto alto, 1 2 y 3, 2 puntos medio alto, 1 y 2, 2 puntos bajo, 1 y 2, y ya aquí finalizo en este aquí con un punto deslizado. Corto la hebra, la dejo larguita
termino ya. Y me queda la flor así. Esta es una flor y esa es otra. Me falta una tercera. Voy a empezar con la tercera flor. Hago un aro deslizado. Y ahora empiezo a tejer 4 cadenetas. Y 4. Sigo tejiendo 12 puntos doble alto. Las 4 cadenetas sería el primer punto doble alto. 2. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tiro y lo cierro, lo dejo lo más cerrado que pueda y ahora lo voy a unir aquí en la primera cadeneta de estas 4, en la primera, y lo voy a unir, tiro un poquito para que este punto no dé tanto de sí y lo dejo así. Bueno, una vez que lo tenemos aquí, voy a hacer en este punto dos puntos bajos, los dos en el mismo sitio, pero voy a coger solo esta parte de aquí, esta la dejo. Uno y dos. En el siguiente punto voy a hacer lo mismo, voy a hacer dos puntos bajo en el mismo sitio, uno y otro, y como veis aquí no lo estoy tocando, esta parte, esta, esa parte la dejo ahí, cojo solo cojo esa parte, la otra la dejo, una y dos en el mismo sitio. Así voy a tejer, voy a dar toda la vuelta, tejiendo en cada punto dos puntos bajos. Cojo y hago dos puntos bajos. Aquí hago otros dos puntos bajos. Así hasta terminar toda la vuelta.
Bueno, una vez que hemos llegado aquí hacemos un punto deslizado y finalizamos. Ahí. Ya tenemos hecho este centro. En este punto hago un punto bajo y hago 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que la tengo aquí, me salto este punto de aquí y hago aquí un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Este no lo hago y me paso a aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y me paso a este de aquí. Una, dos. Bueno, mira, ya tengo la mitad, ya tengo 6 pétalos, me falta la otra mitad. Para finalizar, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y 10. Y este finalizo aquí con un punto deslizado. Así. Y ya tengo los 12 pétalos hecho. Ahora lo que me falta es rellenarlo. Bueno, me paso aquí y hago dos puntos bajos. Uno y dos. Dos puntos medio bajo. Uno y dos. Tres puntos altos. Uno, dos y tres. Cinco puntos doble alto. Uno,
dos, tres, cuatro y cinco puntos. Tres puntos alto. Uno, dos y tres. Dos puntos medio alto. Uno y dos. Dos puntos bajo. Uno y otro. Y ahora aquí cojo un punto deslizado y cierro el pétalo. Y me paso al siguiente. Este me va a quedar, me queda así el pétalo. Como veis, este pétalo es igual que este. Pero claro, como le he puesto una cadeneta aquí más y le he dejado aquí más espacio, pues parece más grande. Después, el centro que este tiene es más pequeño que este. Para que esta flor sea más grande, tiene el centro ese. Bueno, aquí nos pasamos al siguiente pétalo. Dos puntos bajos, uno y dos. Dos puntos medio alto. Tres puntos alto. Cinco puntos doble alto. Y 5. 3 puntos alto. 1, 2 y 3. 2 puntos medio alto. 1 y 2. Tiro un poquito para atrás para que quepa y ahora dos puntos bajos. Uno y dos. Y aquí hago un punto deslizado. Así. Y ya tengo hecho el siguiente pétalo.
Ya tengo hecho estos tres pétalos y ahora voy a dar yo la vuelta y cuando me falte uno os digo cómo finalizo. Ya llevo sin la flor. He terminado este pétalo y ahora lo que voy a es con un punto deslizado engancharlo aquí. Así. Y voy a terminar de hacer este pétalo, que lo voy a hacer igual que he hecho los demás. Bueno, aquí ya he hecho este pétalo y ahora lo que voy a hacer es que lo voy con un punto deslizado, voy a finalizarlo aquí. Así, y ahora aquí mismo le doy otra puntada. Bueno, aquí ya finalizo. Corto la hebra, la dejo un poquito larga. Y aquí finalizo, tiro de ella y ya tenemos la flor hecha. Una vez que la tenemos terminada, esta la dejamos aquí. Cogemos esta madeja, hacemos un aro deslizado. Y lo cubrimos de puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Con lo mismo que se empezó la flor. Como este hilo es más gordo, pues va a ser más grande. Tiramos y ahora aquí con un punto deslizado enganchamos aquí, tiramos de la hebra para que no quede grande y lo sacamos y tenemos ahora mismo ese círculo. Hacemos una cadeneta y lo cubrimos todo con puntos bajos. Uno, otro en el mismo sitio y nos pasamos al punto siguiente y hacemos dos en el mismo sitio, dos puntos bajos en el mismo sitio. Aquí hacemos lo mismo. Pasamos y hacemos dos puntos bajos en el mismo sitio.
en el punto. El siguiente hacemos lo mismo y así hasta terminar toda la vuelta. Y aquí hacemos otro. Y ya lo que hacemos aquí, con un punto deslizando, finalizamos. Dejamos este pedazo y finalizamos aquí. Y lo dejamos así. Y tenemos aquí lo que es el centro de la flor. En esta también la cogemos. Cogemos otra vez la madeja y lo que vamos a hacer es pasarlo por aquí. Enganchamos aquí. Dejamos la hebra un poquito larga. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la hebra corta, la dejamos y cogemos la larga. Lo que vamos a pasar por aquí, por el borde, y vamos a hacer una cadeneta. Así. Cogemos. Rodeamos todo el pétalo. Como veis, es fácil de hacer, un poco entretenido, pero fácil de hacer. Y queda, da un efecto a la flor muy bonito. Bueno, ya tenemos aquí el pétalo, mirad cómo queda, qué bonito. Me da la impresión que está bordado. Bueno, cuando llegamos aquí, llegamos al medio, aquí al medio. Y hacemos. Y ahora, a partir de ahí, seguimos aquí rodeando el siguiente pétalo. Aquí he cogido. Así. Y lo rodeamos igual que hemos hecho el otro. Así.
Llegamos aquí y hacemos lo mismo, así. Aquí enganchamos y hacemos, y nos pasamos ahora aquí al siguiente pétalo. Bueno, voy a seguir yo dándole la vuelta hasta terminar. Ya voy por aquí y voy terminando ese pétalo. Engancho por aquí, cojo la hebra y la paso por aquí y hago la cadeneta. Tiro, en este lado ya tiro. Y ahora me paso a este lado, a este pétalo, engancho y lo paso hacia arriba. Y aquí hago otro. Y voy dando toda la vuelta. Pétalo. Bueno, ya me queda este pedacito solo. Y ya lo que voy a hacer aquí, dar la última puntada, así. Y me paso al medio. Aquí. Y ya finalizo aquí. Cortamos la hebra. Y tiro. La paso hacia arriba. Y ya finalizo aquí, la dejo así y la paso con el ganchillo, la paso por debajo, la engancho ahí y la paso por aquí y la dejo aquí debajo. Como veis, hay unos cuantos de hilo. Una vez que la tenemos así, ya que está terminada por esta parte, estos extremos tenemos que coger y esconderlo para que no se vea. Entonces lo vamos a pasar por aquí, pero procuramos que por la otra parte no se vea, así. Mirad que por aquí no se tiene que ver. Pasamos otra vez y ya lo cortamos con cuidado de
así y por aquí y lo cortamos. Aquí en esta parte, el comienzo y el final de este, vamos a dejar el más largo. Bueno, una vez que lo tenemos así, vamos a esconder por aquí mismo. Así lo vamos a pasar. Y mirad que por ahí no se tiene que ver. Lo pasamos por aquí. Y por aquí un poquito más. Y ya está. Y de aquí, esto no puede tirar, ¿eh? Eso no pueden quedar encogido. Ahora lo cortamos así. Ya lo tenemos ahí. El más largo lo vamos a dejar aquí en este, en esta flor. También vamos a hacer lo mismo. Enhebramos y escondemos. Con cuidado de que no se vea por la otra parte. Nos aseguramos de que no se vea. Ahí. Y cortamos. Ahí. Una vez que lo tenemos cortado, ya está cortado. Ahora lo que vamos a hacer para montar la flor. Ahora lo que vamos a hacer es montar la flor. Aquí no voy a esconder ninguno porque esto se puede quedar ahora mismo para el final. Porque no sabemos lo que vamos a necesitar de hilo. Mira, aquí tenemos el botoncito este que hemos hecho también. Este lo vamos a enhebrar y este lo vamos a esconder. Miramos que sea por la parte de al revés. Esta del derecho y esta la parte de al revés. Y lo que hacemos es esconderlo el extremo corto. Ya lo tenemos ahí y lo cortamos. Nos queda así. Entonces, este lo que vamos a hacer ahora mismo es cogerlo, lo vamos a ensartar también. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, este por la parte de al revés, vamos a mirar que esté de al revés, lo vamos a pasar hacia el centro. Nos va a costar trabajo porque esto, si veis que os cuesta trabajo, cogéis una aguja con el agujero más pequeño y no cuesta tanto trabajo. Y a ver si podemos pasarlo ahora. Bueno, tiramos que no quede encogido, lo dejamos flojito. Y ya lo tenemos aquí en el centro. Aquí en el centro, la hebra. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner esta parte. Ahora lo que hacemos es coger las flores. La cogemos y la ponemos encima. Así. Ponemos los pétalos bien. Bueno, los pétalos los podemos poner después. No hace falta que sea ahora. Así. La ponemos así. Cogemos esta hebra, la pasamos por aquí. Y la pasamos por la otra parte. Ponemos la otra también y la ponemos aquí. Y la pasamos también. Y la ponemos junto todo. Así. Todo lo ponemos junto. Una vez que ya la tenemos ahí, hacemos así y le ponemos el botoncito. Tiramos de ella para que quede bien con el botoncito. Y ahora lo que hacemos es poner los pétalos como nos guste.
Si queréis ponerlo así en cojito, podéis ponerlo. Si los queréis poner uno montado así, lo podéis poner como queráis. Yo voy a poner este cerradito porque me gusta más. Queda más bonito. Para mi gusto lo veo más bonito. Y este lo voy a poner uno encima de otro. Así. Un pétalo encima de otro. Este encima. Después van a hacer, van a poner como ellos quieran. Con el movimiento se van a ir a donde yo quiera. Pero ahora lo voy a hacer como me gusta a mí. Y esto, y ahora vamos a intentar, mira, este pétalo tiene que estar aquí, ¿no? En este lado. Y este tiene que estar aquí debajo. Así. Este aquí montado. Y ya aquí ya tenemos montada la flor. Mira qué bonita, qué bonito queda. Queda preciosa, me encanta. En verdad me enamoro de cada trabajo que hago. Me gusta mucho el crochet. Bueno, y ahora lo que hacemos es dar puntada aquí, cogiendo los dos, todas. El botón va a ser difícil cogerlo, ¿eh? Porque el botón está muy apretado y no vamos a poder introducir por ahí. Pero sí podemos coger todas las flores. Así. Este lo pasamos así y lo traemos aquí. Tiramos para que quede bien pegado, que aquí ya eso, esa parte no se encoge, y volvemos a coger aquí con cuidado de que el botón no le haga nada, porque no quiero que encoja el botón, sin que si notamos que le estamos dando lo sacamos, que yo creía que no iba a poder, pero sí, al final he notado que ha pinchado también el botón. Bueno, ya lo tenemos aquí, sacamos esta hebra y ya nos aseguramos de que no se vaya y ya lo tenemos aquí. Cortamos así, el botón lo situamos bien, la flor le damos su toque, los pétalos, este de aquí también lo movemos. Bueno, aquí ya tenemos la flor casi terminada. Nos queda así. Nos queda así la flor. Ahora lo que hacemos es esta parte de aquí. Tenemos que esconderla porque no he querido antes esconderla porque no sabía si me iba a hacer falta. Aquí ya no me hace falta. Entonces la voy a esconder aquí. Procuro que también coja la flor de abajo para que a la vez de ahí no tiro, para que no encoja ese lado. Así. Y este extremo, bueno, este lo en verdad lo voy a dejar, lo voy a pasar por aquí y lo voy a dejar porque también tengo que hacer un alfiler. Entonces lo voy a dejar para que para este extremo darle vuelta al alfiler. Bueno, ya tenemos aquí la flor hecha. Mira qué contraste más bonito hace.
queda preciosa. He puesto este filito aquí para que no se pierda con este pétalo ni con este. A la vez que adorna, también hace que se vea más bonita la flor. Ahora, para enganchar la flor, voy a hacer un alfiler. Voy a utilizar, podemos utilizar el alambre, yo voy a utilizar alambre de aluminio. Podemos utilizar el color que queramos. Que tenemos que coger uno de los que estemos utilizando, un color de aquí. Podemos escoger el que queramos. Yo, este por ejemplo es muy oscuro, yo no lo quiero. Lo voy a dejar ahí. Voy a utilizar este, que es el que menos llama la atención. Tengo también este color, pero yo no quiero cargar más de verde. Ya solo quiero que llame la atención la flor, no el alfiler. Entonces voy a utilizar este porque veo que es el más discretito que tengo. Entonces voy a medir con esto mismo, porque ahora mismo no encuentro un metro. Voy a medir con esto. Y yo voy a cortar un pedazo y ahora os diré el pedazo que voy a utilizar. Chispa más o menos. Para lo que quiero hacer, voy a utilizar así. Bueno, voy a cortar por aquí. Con el alicate, corto por aquí. Lo ponemos derecho. Si no podemos con las manos, utilizamos el mismo alicate. Hacemos así y lo ponemos derecho, lo más derecho que se pueda, para quitarle las curvas que tenga. Así lo vamos dejando derechito. Entonces ahora voy a medir cuánto mide. Unos 33 centímetros. Un poquito, se pasa un poquito, pero no pasa nada. Quizá no utilice tampoco los 33 centímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar una vueltecita aquí. Lo ponemos así y giramos en sí. Y ahora, una vez que lo tenemos aquí, este tiene que estar un poquito más girado. Aquí, así me gusta más. Y una vez que lo tengamos así, con un alicate, este protector lo he puesto yo. Aquí en mi canal tengo yo también puesto como pongo otros protectores, pero este no he dicho cómo se pone. Más para adelante lo diré. Bueno, una vez que lo tenemos enroscado, no quiero que sea más grande porque no quiero que llame mucho la atención. Entonces, ahora lo que hacemos es con, no sé si con este me va a valer, así. Lo cogemos y lo daleamos un poquito, así. Aquí, mira, así mismo, porque no quiero utilizar alicate porque no quiero que lo arañe. Entonces, lo vamos a dejar así. ¿Veis que es muy fácil? Bueno, una vez que yo ya tengo el alfiler hecho, pues lo que voy a hacer, pues de los 33 centímetros que corté, voy a cortar otro poquito más porque lo veo muy largo y yo no quiero darle más vuelta porque no quiero que el alfiler llame más la atención que la flor. Entonces, mirad, el largo que tiene es 19, yo lo voy a poner ahora mismo en 14, creo que 14, vamos a dejarle 15. Desde aquí a aquí, 15. Voy a dejar un pelín más porque ahora os diré cuánto es, lo he dejado. Así. 15, un pelín más largo, ¿vale?
Ahora, una vez que lo tenemos aquí, lo que hago con una lima, a ver qué lima cojo para que le quite el borde. Mira, con una lima le voy limando un poquito. Quito esto, no vaya a ser que se me llene de metal, que se llene de metal o algo. Y le quito la punta, lo redondeo. Le voy dando vueltas hasta quitarle que no pinche. Contad con eso, tenemos que tener cuidado una vez que lo tengamos puesto. Si veis que es muy largo, pues lo ponéis más corto. Pero esto no tiene que pinchar. Mira, ya no pincha. Ya no pincha, pero sí es verdad, pero hay que tener cuidado con él. Una vez que lo tenemos así puesto ya, el alfiler, pues lo que vamos a hacer, ahora vamos a mirar cómo queda puesto. Este extremo lo había dejado porque tenía pensado poner otra clase de alfiler. Pero al final me he acordado de este y no sé, si va bien, dejo ese. Si no, me paso al otro. Mira, este extremo va a ir puesto así. Estos son los picos. Bueno, pues yo voy a poner la flor, no sé, cuando lo tenga colocado, no sé dónde irá, en beta, pero ahora mismo la voy a poner aquí. Y este pico va así. Este alfiler va puesto aquí, cogiendo. Así. Mira cómo queda puesto. Creo que el pico en verdad es muy largo, sobra mucho. Sí, no me gusta, lo voy a dejar más corto. Ahora os digo, bueno, voy a cortar 5 centímetros así. Una vez que no pincha, ya la podemos utilizar. No pincha, ya está bastante más cortito. Entonces ahora cogemos el pico y probamos cómo queda. Así. Cogemos la flor. Y enganchamos. La flor. Y aquí tiene que pasar así dos o tres veces por este lado. Así tiene que pasar. Y ahora enganchamos otra vez en la flor. Y así nos quedaría la flor con el alfiler. Mirad, como veis, tampoco llama mucho el alfiler. Y no se quita. Bueno, aquí tenemos ya hecho, queda precioso, así puesto.